Hola, maestras y maestros, muy buenas tardes. A nombre de nuestra titular, la maestra Adela Piña Bernal, reciban un cordial saludo. Como saben, el día de hoy nuestra sesión en vivo tratará sobre uno de los procesos que maneja esta unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, cambios de centros de trabajo. Este proceso su origen lo tiene el derecho a la movilidad de todas nuestras maestras y maestros. El día de hoy nos acompaña el licenciado Raúl Chao, que es quien coordina el proceso de cambios de centro de trabajo, y la licenciada María Luisa Reséndiz. Quisiera yo comentarles, antes de iniciar con la explicación del proceso de cambios de centro de trabajo, que este proceso se divide en dos partes. Es aquel proceso de cambios de centro de trabajo que se lleva a cabo de manera anual a través de la convocatoria que publica cada una de las entidades federativas, y los cambios de centro de trabajo que también los establece la ley en caso de fuerza mayor, peligro de vida o necesidades del servicio. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de cambios de centro de trabajo que se realiza de manera anual, que tienen que estar publicados los resultados antes de la asignación de plazas del proceso de admisión y de promoción vertical, para que esos espacios que quedan disponibles una vez realizado el proceso de cambios de centro de trabajo con nuestros docentes en servicio sean los espacios que ocupen nuestros nuevos maestros que se están incorporando al servicio. Para hablar a mayor detalle de este tema, voy a dar inicio con ya nuestra presentación, por favor. El día de hoy inicia la publicación de las convocatorias en los 32 estados. Me parece que hay dos excepciones que nos pudieran comentar, maestro Raúl, respecto a las convocatorias del estado de Oaxaca y la del estado de Tamaulipas. Sí, en este caso, buenas tardes, maestros. Raúl Chao Hernández, de la Dirección de Seguimiento y Control Presupuestal. En este caso, dos entidades solicitaron la posibilidad de publicar posteriormente. Una de ellas es Tamaulipas, debido a la veda electoral que prohíbe que el gobierno estatal haga publicaciones en la entidad federativa correspondiente. Y otra, Oaxaca, que se encuentra en proceso, precisamente acaba de cambiar las autoridades estatales y solicitaron prorrogar la publicación de la convocatoria. Son estas dos, pero tenemos el reporte de 30 entidades federativas que ya publicaron el día de hoy sus convocatorias correspondientes. Muchas gracias. María Luisa, ¿en dónde pueden encontrar las convocatorias nuestras maestras y maestros interesados en participar en el proceso? Bueno, buenas tardes, antes que nada, las pueden encontrar en las páginas y en los sitios oficiales de las entidades federativas, ahí pueden consultar las convocatorias y vendrán los requisitos que necesitan para participar. Ok, ¿en nuestra página se van a publicar? No, estas convocatorias no se publican aquí en la página de la OSICA, depende directamente de cada entidad federativa este proceso. Muy bien, muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ahí vamos a estar viendo el calendario de actividades de este proceso de cambios de centro de trabajo. Y no sé, maestro Raúl, si nos pudiera informar, se publica la convocatoria el día de hoy, 7 de febrero. Y nuestro calendario refiere que el registro y la verificación documental inicia el 13 de febrero. A diferencia de nuestros otros procesos, no tenemos el apartado de generación de cita. ¿No es necesario que generen cita de manera previa? No. No, porque es un proceso distinto al de admisión y de promoción. Sí. En este caso, los docentes deberán de acceder a la página, inscribirse y validar su formación con las autoridades educativas de cada entidad federativa. Es decir, el registro lo realizo de acuerdo a lo que la entidad federativa comente. No va a ser en Venus, no van a generar ahí su cita, o sea, no como el resto de nuestros procesos. Así es. ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, el registro y la verificación documental es del 13 de febrero al 16 de mayo,
Luego, bueno, tenemos la atención de los recursos de reconsideración y ahí nos tienen muy marcadito el punto 7, que es el 2 de junio, la publicación de espacios disponibles. ¿Nos pudieran comentar algo respecto a este punto? Sí, la publicación de espacios disponibles lo tenemos programado, tal y como se señala en el calendario, el 2 de junio de 2023. No obstante, tenemos un tiempo considerable, hasta el 15 de agosto, que las mismas entidades deben de considerar para publicar esas vacas que tengan ya estimadas o programadas a realizarse. Ok. Y los resultados los publican el 9 de junio. ¿Se publican en nuestra página electrónica o pasa lo mismo que las convocatorias? La información va a estar en los portales de las entidades federativas. Sí, es un aspecto importante, licenciada Sandra y compañeros maestros. Hay que recordar que quien opera este proceso en las entidades federativas es la autoridad educativa correspondiente. Aguascalientes operará su proceso, Baja California, Campeche, operará su proceso y ellos publicarán a través de los medios que consideren convenientes los resultados de esta, de esta listado detallado de docentes susceptibles de incorporarse al proceso de cambios. Muy bien. Hay una consulta que nos está haciendo en este momento, Family Emily, dice, respecto a que si el registro y la verificación documental van a ser presenciales, en línea, o eso depende de cada una de las entidades federativas. Eso depende de las entidades federativas. En las convocatorias viene el apartado de la modalidad en la que tendrán que entregar su documentación. Y muchas entidades federativas lo practican de manera virtual y hay otras que lo practican de manera presencial. Ok, nosotros hemos visto que cuando se lleva a cabo el proceso de registro, a los aspirantes les comparten una liga para que lo hagan, o una liga de Zoom o de alguna reunión virtual para que lo hagan en línea. Y muchas veces nos preguntan, ¿no abre la liga? Entonces, la recomendación es que no consulten a la OPSICAM. Deben de buscar en la convocatoria el enlace, porque en cada convocatoria viene un enlace de la entidad federativa o algún correo electrónico para que les puedan ayudar. Lo digo porque es como un tiempo perdido. Ustedes están ya con el tiempo encima, que su cita es a las 10 y la liga no abre. En lo que le pregunten algo, si cambia, nosotros les vamos a responder, lo está operando directamente la entidad federativa. Entonces, les recomendamos que tengan ahí bien visto en su convocatoria el enlace que haya acreditado cada una de las entidades federativas. Generalmente son correos electrónicos, ¿es correcto? Sí, correos electrónicos y también la página en la que cargan el proceso o se tienen que inscribir. Vienen dos apartados, el apartado del proceso de registro y los medios de comunicación con la entidad federativa. Ok. Bueno, aquí ya nos están preguntando también que si no va a ser el registro en nuestra plataforma, ¿en dónde va a ser? Ya nos comentaron que eso depende de cada una de las entidades federativas. Entonces, es muy importante que revisen la convocatoria para que puedan ver en qué plataforma pueden realizar el registro. ¿Podemos continuar, María? Bueno, solo se me olvidó comentar algo que traemos acá. Al final, maestro Raúl, nos están haciendo una observación sobre la publicación de los espacios. Sí, al alcance de nuestra presentación, precisamente hubo muchas dudas en los docentes y vale la pena también aclarárselo a las autoridades educativas de cada entidad federativa que en la realización de los eventos públicos se deben de publicar todas las vacantes definitivas que existan antes del evento público e inclusive todas aquellas lugares o espacios disponibles hasta el 15 de agosto. Muy bien. Ahorita no alcancé a ver el nombre de quien pregunta si en educación secundaria puede haber cambios de centro de trabajo y que si sí puede haber, que ojalá también existiera de una asignatura a otra. Bueno, aquí comentarles que sí hay cambio de centro de trabajo en educación secundaria, pero debe ser sobre la asignatura que imparten, ¿es correcto? Sí, aquí el problema que tenemos, maestros, precisamente hace unos momentos nos consultaban este tema de parte de alguna entidad federativa. Aquí el problema es que
debe de coincidir la categoría con la función centro de trabajo a nivel educativo. Cuando en un momento dado se quiere hacer cambios en el centro de trabajo con una función distinta a la que tiene la categoría, tenemos allí un problema. Pero independientemente de eso, también cuenta mucho, por ejemplo, en secundarias, el perfil profesional y la asignatura. Debe de ser, como lo acaba de comentar la licenciada Sandra, con el perfil y la asignatura correspondiente. Ok, muchas gracias. Bueno, uno de los requisitos de participación es contar con nombramiento definitivo. Aquí, bueno, ustedes ya saben, contar con nombramiento definitivo tienen que acreditar la base en la categoría con la que están participando, pero una pregunta, María Luisa, que nos hacen constantemente es que si tengo código 95, ¿puedo participar? Sí, siempre y cuando usted cumpla con lo señalado en el artículo 5 transitorio del acuerdo, pueden consultar en qué casos pueden participar con código 95. Okay. Sí, aquí, perdón, aquí para ser un poquito más específico, hablando a lo que acaba de comentar María Luisa, es antes del sistema para la carrera de las maestras y maestros, el código 95 era una plaza de nombramiento indefinido o limitado. O sea, era con una vacante definitiva de nombramiento ilimitado. Ya en el SICAM es una plaza con nombramiento, con titular, y es por tiempo, de forma temporal. Conclusión, si el código 95 lo tiene de 2019, septiembre de 2019 a la fecha, no se puede participar, pero si lo tiene antes de la ley del SICAM, sí puede participar en el proceso. Ok, muchas gracias. ¿Qué otro requisito, maestro Raúl, nos puede comentar para participar en cambios de centro de trabajo? Precisamente es el encontrarse en servicio activo desempeñando la función que corresponde a la categoría. Ya hace un momento se nos externaba. Precisamente debe de coincidir la categoría, plaza categoría, con la función del centro de trabajo y el nivel educativo correspondiente. Muchas gracias. Aquí también es una consulta que nos hacen continuamente. Es que si yo estoy en beca comisión, ¿puedo participar en cambios de centro de trabajo o en algún otro tipo de licencias? No puede participar, puede estar en servicio activo. Ok, la única excepción es la licencia programista. Exacto. Ok, otro de los requisitos es tener al menos 2 años de servicio ininterrumpidos en el centro de trabajo de su adscripción al 15 de agosto de 2023. A excepción de que la maestra o maestro, como lo hemos comentado, haya sido sujeto a un cambio por causa de fuerza mayor, necesidades del servicio o por razones de enfermedad, peligro de vida o seguridad personal debidamente comprobados. Aquí, maestro, no sé si nos pudiera comentar, que también es otra consulta reiterada, es que si yo tuve interrupción en estos 2 años porque me fui de licencia pero ya regresé, ¿puedo participar? A excepción de la licencia de gravidez, no puede participar. Por ejemplo, si está de beca comisión, como bien lo comentó hace rato, no puede participar. Son servicios ininterrumpidos, a excepción de la licencia por gravidez o por enfermedad. Vale la pena, qué buen tema este, porque hemos estado recibiendo muchas solicitudes. La maestra de él ha estado recibiendo muchas solicitudes donde señalan los docentes que se regrese a que cada año se lleve a cabo el proceso de cambios de centro de trabajo. Les hemos contestado diciéndoles que tal vez lo que quieren decir es que se respete que cada año tenga de antigüedad de docente. O sea, vale la pena destacar que los 2 años de antigüedad vienen contemplados en la ley. O sea, no es un tema que le corresponda inclusive ni a la Secretaría de Educación Pública. Este es un tema de ley, es un tema que se tendría que ir inclusive hasta el Congreso de la Unión. Entonces, sí que quede muy claro. El proceso de cambio de centro de trabajo se realiza cada año. Ahora, si se refieren a los 2 años de antigüedad, eso viene dispuesto en la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y no podemos modificarlo nosotros. Claro. También hay una consulta que nos han hecho respecto a los 2 años de servicio ininterrumpido en el caso de los maestros que ingresan a través de nuestro proceso de admisión. ¿Su adscripción es temporal
¿O ya es definitiva? Porque muchos de estos maestros quieren participar. No, la adscripción de los maestros, las maestras que ingresan por admisión y promoción, es temporal hasta la conclusión del ciclo escolar. Una vez que termine el ciclo escolar y termine el proceso de cambio en su centro de trabajo, las autoridades educativas los reubican en un centro de trabajo y a partir de ahí empieza a contar su definitividad en el centro de trabajo. Muy bien. Y si yo participo en 2021-2022 en el proceso de admisión, tengo que esperar 2 años para poder participar, siempre y cuando no me haya movido de centro de trabajo. Porque tengo que justificar mis 2 años en ese centro de trabajo de manera previa. ¿Es correcto? Sí. Ok. El siguiente requisito es no contar con nota desfavorable en su expediente. Ahí, María Luisa, si nos quieres comentar, ¿en dónde pueden encontrar las maestras y los maestros el significado de una nota desfavorable que siempre pues tiene la duda qué es lo que se considera como una nota desfavorable? Sí, esto viene en el artículo 11 del acuerdo, que está, el acuerdo sí está publicado en la página oficial de la unidad. Ahí pueden consultarlo. En el artículo 11 viene detallado qué es una nota desfavorable para este proceso. Ok. Muy bien, entonces hay que revisarlo en el acuerdo que está publicado en nuestra página electrónica. El siguiente requisito es que tiene que registrar la solicitud de cambio de centro de trabajo a través de la plataforma que comentamos, que es la que va a poner a disposición la entidad federativa. Y hay un requisito que dice los demás que se especifiquen en las convocatorias. Aquí la consulta sería, maestro, que cada una de las entidades federativas puede incorporar otro requisito a los establecidos en el acuerdo. Así es, sí puede incorporar. El mecanismo es que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros federal emite una convocatoria marco que difunde a nivel nacional en las 32 entidades de la República. Esta convocatoria marco se revisa en cada entidad federativa y de acuerdo a sus contextos regionales y locales, puede incorporar algunos elementos que consideren que debe llevar la convocatoria. Esta convocatoria nos la remiten nuevamente a la OSICAM, a la federal, a la unidad. Se revisa, si no tiene ninguna situación que afecte el proceso regular, se les autoriza, especialmente el día de hoy, está saliendo esta convocatoria en todas las entidades federativas, excepción de las 2 entidades que comentamos. Muy bien, muchas gracias. El siguiente tema, maestro, Raúl, que nos gustaría que nos comentaran es sobre el proceso de cambios de centro de trabajo de estado a estado y respecto al proceso de permutas, porque también ahí nosotros hemos notado alguna confusión con nuestras maestras y maestros respecto a los cambios que son dentro de la entidad federativa, los que son de estado a estado y las permutas. ¿Ahí nos pudiera comentar algo al respecto? Bueno, como se externó al principio, existen 2 grandes procesos que en cambio son de trabajo. El primero es el interestatal, que es Estado-Estado, y el segundo el interestatal, que es dentro de la misma entidad federativa. El primero, el cambio interestatal está regulado por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. Ellos tienen bajo su cargo este proceso y habría que mencionar que publica su convocatoria el 31 de marzo de este año. Y el segundo, que es el intraestatal, que es el que nos conlleva a esta reunión, precisamente inicia el día de hoy la publicación y concluye a principios del mes de junio. Ok. En el caso de los cambios de estado a estado, no es un proceso que dependa de la unidad, ¿verdad, así maestro? Es. Ya nosotros les vamos a compartir la liga en donde a partir del mes de marzo ustedes van a poder consultar la convocatoria que para tal efecto emite nuestra Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la SER. Y en el caso de las permutas, ¿eso tendría que verlo en las páginas electrónicas de sus estados o consultar con ellos? Así es, así es. Deben de consultar con la misma Dirección General de Recursos Humanos y Organización el tema de permutas porque no está previsto en la ley. Okay. Está fuera de la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y de estado a estado es en el mes de marzo, ¿verdad? Sí, es la publicación. Ay, para que estén atentos
Digo, ahorita que nosotros nos metimos a la liga, pueden ver la convocatoria de 22-23 para que se vayan dando una idea de lo que se solicita, pero hay que esperar a la publicación de marzo de 23-24. Algo importante, maestro, que creo que se nos olvidó comentar, es respecto a los 2 años, en virtud de que hemos recibido tantas consultas o pues molestia por parte de nuestras maestras y maestros de por qué es el requisito de los 2 años, es importante que sepan que lo que se busca o lo que se busca en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es que nuestras niñas y niños tienen derecho a tener una maestra, al mismo maestro durante todo el ciclo escolar, es decir, evitar la movilidad constante que durante años prevaleció en nuestras escuelas. Ahora, este proceso lo que hace es pues garantizar que no voy a mover a la maestra y al maestro y que el niño no va a estar sufriendo pues de estos cambios, ¿verdad? Es creo que yo, uno de los fines de estos 2 años que nos están solicitando ahora, que nos está marcando la ley como requisito. El siguiente tema, maestro, que nos gustaría que nos comentara es, ¿no? Si podemos ver la siguiente, por favor, es sobre los cambios de centro de trabajo en educación media superior. También es una consulta constante porque generalmente las convocatorias que vemos refieren al proceso de educación básica. Entonces, no sé, María Luisa, si nos puedes comentar sobre media superior, ¿qué ocurre con los subsistemas, los organismos descentralizados, las autoridades educativas de media superior? Bueno, aquí educación media superior puede apegarse al acuerdo al momento de establecer sus convocatorias. También, al igual que los cambios de centro de trabajo de estado a estado, los regula la propia dirección de Educación Media Superior. Entonces ya depende de cada organismo determinar si participa o no en el proceso. Este año sí recibimos algunas convocatorias que apoyamos a las instancias que se acercaron a la unidad, les apoyamos en revisar sus convocatorias y algunas ya las estarán emitiendo el día de hoy. Pero también este proceso depende completamente de Educación Media Superior. O sea, aquí el consejo para nuestros maestros o maestros interesados en media superior es que se acerquen con su subsistema, con su organismo descentralizado, porque quizá aunque no hayan emitido convocatoria les puedan ofertar algún tipo de pues, cambio de centro de trabajo. Sí. Y vale la pena destacar, como lo comentó hace un momento María Luisa Arcetis, en el acuerdo de cambio de centro de trabajo, que regula tanto básico como media superior, se establece con claridad que esta actividad le corresponde a la Subsecretaría de Educación Media, a las unidades de educación media. No obstante, como un apoyo, como lo hemos hecho en años anteriores, hemos estado revisando sus convocatorias, viendo si cumple con la normativa, y les hemos estado contestando, la maestra Adela nos pidió que les contestáramos, o sea, no nos estamos negando. Inclusive el día de hoy en la mañana recibí una llamada de una entidad operativa donde me reclamaba que por qué no se habíamos dado respuesta a una convocatoria de media superior. Yo me dije, ya está, checamos si el bien se le habíamos mandado, pero sí vale la pena destacar que hemos estado apoyando este proceso. No entra en nuestro en el tramo de responsabilidad, pero con gusto lo hemos hecho. Ok. Isaura Monzón nos está poniendo un mensaje que señala que en su entidad federativa no los están dejando participar con 2 años, sino que les están requiriendo 3 años. Aquí lo que sugiero, maestro, si usted nos lo permite, es que nos manden un mensaje en qué entidad federativa está ocurriendo esto, para que, dice Eric Cuevas, es quien mandó el mensaje, para que lo podamos reportar con la entidad federativa. ¿Es cierto? Muchas gracias. Una consulta que nos está haciendo Joana dice que si puede participar en el proceso de promoción vertical, bueno, ya se registró, pero al mismo tiempo participar para cambios de centro de trabajo. Sí, sí, porque, bueno, se va a mover de centro de trabajo como docente, pero el examen de promoción, a menos que los requisitos de promoción no lo marquen así, no habría ningún problema. Entonces, maestras y maestros, ustedes pueden participar en los procesos
y adicionalmente en cambios de centro de trabajo, claro, siempre y cuando revisen los requisitos de la convocatoria de cambios de centro de trabajo, sí, ¿no? Que sí cumplan con ellos. Y bueno, ahora ya iniciaré con la lectura de las consultas que nos hicieron de manera previa a nuestra sesión en vivo. Hay una denuncia que nos la han hecho de educación especial, que no les están dando la oportunidad de participar a quienes están en los CAM. Esto lo dice Claudia Valdés. Aquí valdría la pena identificar, maestra o maestros, qué categoría tienen en educación especial, porque luego existe la inconsistencia que tienen plaza de preescolar o primaria, pero con la función de maestro de educación especial. Aquí valía la pena checar, y con todo gusto, si nos mandan el comentario, que chequen, lo atenderemos de inmediato. Gracias, maestro. Que hagan cambios en las leyes y los movimientos se puedan, para que se puedan hacer cada año. Ojalá se puedan hacer cambios de secundaria técnicas a biogrupos. Bueno, aquí, o sea, los cambios de escuela secundaria técnica, sí están permitidos, pero de secundaria técnica a secundarias diurnas o generales no están permitidos porque las categorías no son las mismas y no son compatibles. Entonces, los maestros tienen que estar ubicados en el centro de trabajo que le corresponde a su categoría. Ahí nos puedes repetir, María Luisa, ¿cómo es que sí se puede? ¿De secundaria diurna a técnica, sí? No, de técnica a técnica y de secundaria general a secundaria general no hay ningún problema, pero entre técnicas y generales, no. Y el tipo de sostenimiento, bueno, ahorita me surgió esa duda, es lo mismo, cambio de centro de trabajo, si estoy en un sostenimiento federalizado, solo puedo estar en ese mismo sostenimiento, y si soy del estatal, solo hay. Sí, solo puedo estar en un sostenimiento. Ok, muchas gracias. ¿Qué criterios se toman en cuenta para un cambio humanitario y para ustedes qué es atentar la seguridad del trabajador? O sea, aquí Edith Martínez nos está consultando cómo hacer el proceso de cambio de centro de trabajo por causa de fuerza mayor, por peligro de vida o por necesidades del servicio. Bueno, los requisitos vienen en el artículo 14 de del acuerdo, y tienen que acercarse directamente a su entidad federativa y a sus autoridades educativas para solicitar un cambio por alguna de estas razones, cumpliendo con lo señalado en el artículo 14. Ok, muchas gracias. Y es un proceso que se sigue a través de la entidad federativa. Sí. ¿Y lo valida la unidad? Sí, una vez que ya lo ingresaron ahí en su entidad federativa. Sí. Bueno, si lo validamos, porque cambia el analítico de plazas de un centro de trabajo a otro. Pero ya la entidad tiene la facultad, esto porque no podíamos esperar, por ejemplo, cuando hay peligro de vida, no podíamos esperar a que se hiciera toda la tramitología, sino la entidad operativa puede autorizarlo, pero cumpliendo y restrictamente con lo que dice la norma. Muy bien. Liz CR nos consulta que si un cambio del nivel educativo de educación inicial a preescolar se puede realizar sin llevar a cabo todo este proceso de cambio de centro de trabajo. No, porque son niveles educativos distintos y son categorías y plazas distintas. O sea, ni siquiera podrían hacer la solicitud de iniciar a iniciar o de preescolar a preescolar. Sí, muy bien. Anita Pérez dice que sí, el proceso de reubicación entra como un proceso de cambio. No, el proceso de reubicación se realiza hasta el final de los eventos públicos. Una vez que se concluyó con los eventos públicos de cambio de centro de trabajo, se llevan a cabo las reubicaciones del personal que ingresó por admisión y promoción, pero no entra dentro de este proceso de cambio de centro de trabajo. Ok, esta consulta también nos la están haciendo ahorita en la sesión en vivo, Ari CCS. ¿Ya se pueden realizar cambios de adscripción si cuento con algún nivel de carrera magisterial de zona 60 a 100? Sí, sí, tenemos un problema allí. Bueno, teníamos, porque cuando se toca la ventanilla de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que había que hacer, y hay que hacer, pero ese es un trámite que hace la entidad federativa, es primero dar de alta la plaza y posteriormente la regularización del nivel de carrera magisterial o el K1, que es el servicio.
profesional docente y ahora en la actividad de D1 que se asumió el año pasado. Entonces, maestro, aquí la sugerencia para las maestras y maestros es que ingresen un documento de escrito pidiendo o haciendo esa solicitud a su entidad federativa para que ellos puedan realizar el trámite. Si es que no lo hizo la entidad federativa, pero la entidad federativa tiene la obligación de hacer estos movimientos. Tenemos problema de zona 2 a zona 3 porque deben ser cambios compensados. Porque en zona 3 está hecho el 100% de sobresueldo y en zona 2 está el 60%. Y lo que nos pedía la Secretaría de Hacienda es que fueran compensados por el costo de esas zonas económicas. Muy bien, muchas gracias. La otra consulta es que ojalá nos den oportunidad de cambio las educadoras que estamos irregulares en el nivel de educación inicial. Ana Deli Martínez. Bueno, sí, pueden participar en el proceso de cambio de centro de trabajo para regularizar su centro de trabajo siempre y cuando la categoría que ellas ostenten sea la correspondiente al nivel de educación inicial. Ok. Nada más aquí, perdón, sí. Aquí, por lo que entiendo es que están solicitando que se aproveche la coyuntura, se aproveche el proceso para regularizar su categoría. Esos son procesos distintos. Ahí tendríamos que platicar con la entidad federativa para regularizar las categorías de los docentes que están en educación inicial, que tienen perfil de educación inicial y deben de contar una plaza de educación inicial. Pero ahorita esto se está trabajando en estructuras ocupacionales. Ok. Pregunta Joana, ¿a partir de qué fecha, Joana lo hizo ahorita en la sesión en vivo, a partir de qué fecha se consideran los 2 años? O sea, ¿cuándo puedo decir, ah, ya tengo 2 años, ya puedo participar? O sea, a partir de en febrero o de agosto o del inicio del ciclo escolar. Bueno, la fecha límite de los 2 años, como lo marca la convocatoria y el acuerdo, es hasta el 15 de agosto de 2023. Entonces tendré que contar 2 años atrás para que esa sea la fecha límite de los 2 años. O a partir de esa fecha empiezan a contar los 2 años ininterrumpidos. Muy bien. Bárbara Tejeda dice, ¿me pueden orientar en qué ley o documento encuentro información sobre la antigüedad para realizar cambio de centro de trabajo o permuta en el mismo estado? Pues en el artículo 90 de la ley mexicana, ahí se señala con precisión los 2 años de antigüedad. Muy bien. Dice Alondra, buenas tardes, respecto a cambio, ¿aún existen los cambios de estado a través de permutas? ¿De estado a estado? Sí. Los maneja, como ya lo comentamos, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. Ok. ¿Y en el caso de permutas, cada entidad federativa? No, las permutas no las contempla la ley, entonces no hay permutas dentro del estado. De estado a estado sí, pero dentro de un estado no están contempladas las permutas, no las contempla la ley. Muy bien. Si me asignaron horas adicionales en noviembre de 2022, ¿hasta cuándo puedo tramitar mi cambio? Es decir, que este caso, yo tengo ya mis 2 años con cambio en un centro de trabajo, pero me dan horas adicionales y esas me las dan recientes. ¿Ya sí me pueden considerar esos 2 años o sería a partir de la asignación de las horas adicionales? Aquí habría que analizar con mayor detalle el tema. Porque si yo tengo horas de base en una secundaria de las 22 en X y recibo horas adicionales en la 45 en la misma entidad federativa, habría que revisar con la entidad federativa, porque aunque tiene la antigüedad de las horas de base, no tiene la antigüedad de las nuevas horas o las horas adicionales. Esto le causaría cierto conflicto. Pero es. La entidad operativa debe de presentarnos estos casos porque son casos específicos para análisis y autorización. Muy bien, muchas gracias. Llevo más de 8 años tramitando mi reubicación y la respuesta ha sido que no hay techo financiero ya que es del 60 al 100. Bueno, aquí ya nos habían comentado que es un trámite de la entidad federativa. Si participo en promoción de horas adicionales, ¿ya no puedo participar en cambio de centro de trabajo? Sí, el artículo 7 transitorio marca el procedimiento que hay que seguir con horas adicionales.
Esta pregunta la están haciendo reiteradas respecto a promoción horizontal y cambio de centro de trabajo, horas adicionales y cambio de centro de trabajo y vertical y el proceso de cambio de centro de trabajo. Sí se puede, o sea, sí pueden, aunque hayan, estén participando en alguno de los procesos de promoción, pueden participar en cambios de centro de trabajo y tienen que revisar los requisitos. Y dice, estoy trabajando en Querétaro y quiero cambiarme al Estado de México. Ahí sí nos puedes dar la liga otra vez, María Luisa. Es cambios de centro interestatales. Lo puedes buscar así en cualquier navegador y ya les arroja inmediatamente la página de que tiene la dirección de recursos humanos. Sí. Mireya Ibáñez Martínez nos dice que ella tuvo cambio de centro de trabajo a inicio del ciclo escolar y le suspendieron el O1. ¿Hay qué consejos podemos darle a la entidad federativa? Debe solicitar la regularización ante la dirección general, bueno, la dirección. Es la nómina educativa, dirección general de la nómina educativa, para no decirles todo el concepto de examen. Ok. No sé, Mari, si nos puedes poner la última lámina de la presentación. Ahí nos están compartiendo el correo electrónico a donde pueden mandarnos las dudas, nada más aquí, ahorita que lo veamos en pantalla, si es un correo electrónico de la OSICAM o si es de la entidades federativas. Bueno, ahorita lo vemos para que puedan tomar nota y si tienen otra duda específica del proceso de cambios de centro de trabajo, pues que nos la puedan compartir. Mientras se sale el correo electrónico, ¿es la última? Ahí, ¿esos correos electrónicos son de la unidad? Sí, esos correos son de la unidad. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir sus correos únicamente indicando su nombre y de qué entidad federativa nos están haciendo la consulta, porque a veces es muy difícil identificar a qué entidad pertenecen y también para encaminarlos con su entidad federativa y que los puedan apoyar en cualquier duda también. Muy bien. Vale la pena precisar que estos dos correos electrónicos, uno es para cambios de centro de trabajo y otro es para recursos de reconsideración. Cuando es recursos de reconsideración, debe de ponerlo en el correo electrónico que les corresponde. Por otra parte, si la duda que ustedes tienen es sobre el proceso, en general, entra a cambios de centro de trabajo o SICAM. Pero si es el proceso operativo que genera la entidad, están los correos electrónicos de las entidades operativas para que puedan tener ustedes una atención directa, expedita y que sea la brevedad. Muy bien. Una consulta que hacen aquí en la sesión, Itzel, los que ingresamos en 2020 y que conservamos plaza y mismo centro de trabajo, ¿podemos ya solicitar cambio? Sí, pues ya tienen los 2 años, 20, 21, 21, 22. Alex pregunta si el año pasado fui promovido en el proceso de promoción vertical, ¿cuándo podría participar para cambios de centro de trabajo? Una vez que cumpla los 2 años de antigüedad. Ok. Y en su clase actual. También nos están preguntando, creo que quizás usted podría orientar a los maestros, ¿qué pasa con el personal de apoyo y asistencia en la educación respecto a cambio? ¿Ahí tendrá que verlo con su entidad? Exactamente. Ahí no tenemos nosotros injerencia. Ok. Pregunta Margarita sobre los perfiles académicos, si tienen que acreditar algún tipo de perfil las maestras y maestros que quieran participar en el proceso. Hay que recordar que esto se revisa en el proceso de admisión y al final de las convocatorias se han anexado los perfiles académicos en cada una de las entidades federativas. Ok. Pues no sé, María Luisa, maestro Raúl, si tienen algo más que querer compartir con nuestras maestras y maestros interesados en participar en el proceso. No. Pues nada más que estamos a su disposición, cualquier duda que ustedes tengan, consúltenla con estas precisiones. Si es el proceso general, a través del correo de la OSICAM. Si es el proceso operativo, es en cada una de las entidades operativas, pueden ustedes acudir.
Ok, bueno, yo voy a comentar ya fuera del tema de cambio de centro de trabajo, varias consultas que están haciendo denuncias. En el caso de Sonora, dice los maestros de Sonora a nivel primaria, exigimos que se liberen más bases con transparencia. Necesitamos trabajos seguros y estables. Solo se han entregado 117 bases. Nosotros esta información la vamos a revisar con el estado de Sonora para que nos comenten y les puedan dar información de qué es lo que está pasando con la asignación de plazas. También vemos muchos mensajes sobre la publicación de la lista de beneficiarios de promoción horizontal del sostenimiento estatal. Hay lo mismo, como lo hemos comentado, como el recurso es el que maneja cada una de las entidades federativas. La OSICAM va a continuar exhortando a las entidades para que agilicen la publicación de estas listas de resultados con los beneficiarios. Comentarles que el tema de nuestra sesión en vivo del próximo martes van a ser los cursos extracurriculares, tanto de los procesos de admisión como de promoción, para que estén pendientes, promoción en horas adicionales. Y bueno, pues si quieren consultar esta sesión en vivo, saben que está disponible en nuestra cuenta de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Que tengan una buena tarde y nos vemos el siguiente martes. Buenas tardes. Estén bien, maestros. Saludos.